Para la juventud mundial, el verano de 1978 tuvo especial significación. La ciudad de La Habana le abrió sus brazos a unos 18.500 jóvenes en representación de 145 países para desarrollar el onceno Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes bajo el lema Por la Solidaridad Antiimperialista, la Paz y la Amistad. Surgidos por iniciativa de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, creada en 1945, el primer evento se celebró en Praga, la capital de la entonces República Socialista de Checoslovaquia, en julio de 1947. Desde su inicio, el movimiento de los festivales contó con el apoyo de los sectores avanzados de la juventud cubana. En los años de oprobiosa dominación neocolonial y de lucha contra la dictadura, grupos de jóvenes cubanos llevaron a estos eventos su mensaje de solidaridad y su grito de rebeldía. La propuesta del encuentro en La Habana fue aprobada en febrero de 1975, en la primera reunión del Comité Internacional Preparatorio del Onceno Festival en la entonces República Democrática Alemana. Teniendo en cuenta la contribución que la cita juvenil en Cuba socialista podría brindar al desarrollo de la solidaridad antiimperialista, la paz, la independencia nacional, la democracia y el progreso social. Era la primera vez que el festival dejaba de realizarse en Europa para hacerlo en un país de América Latina. Para Cuba, esta decisión constituyó un alto honor que encerraba además un compromiso y una gran responsabilidad con el movimiento juvenil progresista y democrático del mundo. De la alta valoración sobre el Onceno Festival, da muestra la resolución aprobada por el primer congreso del partido, celebrado del 17 al 22 de diciembre de 1975, en la cual se expresaba la seguridad de que el pueblo y la juventud sabrían cumplir con honor los deberes y responsabilidades para hacer de este evento un nuevo éxito de la revolución cubana. En el acto de inauguración, Raúl expresó: la hermosa iniciativa de los festivales se afirma, consolida y resulta constantemente enriquecida por la historia. Nuestro pueblo abre sus puertas para recibir esta representativa y unitaria concentración de solidaridad antiimperialista, de paz y amistad que tiene en ustedes, jóvenes de las más diversas convicciones filosóficas y políticas, a esforzados defensores. Durante los días del festival, numerosas fueron las actividades y las iniciativas desarrolladas por la juventud cubana. Se abrieron varios centros de discusión política, se realizaron numerosos mítines de solidaridad, se efectuó la proclamación oficial del Código de la Niñez y la Juventud y se aprobó el cambio de nombre de Isla de Pinos por el de Isla de la Juventud, entre otras. El 5 de agosto, Fidel clausuró el Onceno Festival con el compromiso de la joven generación de mantener en alto las banderas de la paz, la amistad y la lucha contra el imperialismo, principal enemigo de la humanidad. Este pueblo, les dijo Fidel, comparte plenamente con todos ustedes las esperanzas de un mundo mejor y junto a ustedes lo quiere forjar. No los olvidaremos, queridos y entrañables amigos.